Muy buenas de nuevo aquí con todos ustedes. Hoy toca postre. Vamos a hacer un angelón. El nombre es un poquitín curioso, ¿verdad? Bueno, la base va a ser con bizcocho, nata y yema, yema tostada. Como veis, aquí tengo el artilugio este, que es para después marcar. Marcar directamente el postre al final del todo. ¿Eh? O según, si el realizador no me saca bien, pues también lo marco, vamos, eso seguro. Bueno, aquí tenemos ya la nata preparada para montarla. Y antes de nada vamos a hacer el jarabe. Vamos a hacer el jarabe con dos yemas de huevo para hacer la crema de yema. Ponemos el azúcar y un poquito de agua. Esto tiene que estar a punto de hebra primero, ¿eh? Una vez que esté ya hecho, a punto de hebra se le incorporan las yemas. Vamos a dejarlo a cocer. Esto lo apartamos de aquí de momento. Ahora a la nata le vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Vamos a ponerlo media más. Y vamos a montar las claras, o sea, la nata. Ahí va montándolo hasta que esté durita. Todavía falta un poquito más. Para montar la nata, siempre es conveniente de poner el azúcar antes, porque si no, no diluye bien y no montaría igual. Sin embargo, para montar las claras a punto de nieve, sí es conveniente poner el azúcar al final del todo. Bueno, esto lo tenemos ya casi montado. Listo. Bueno, lo metemos aquí. Vamos a enjuagar la varilla, que nos va a hacer falta después. Y ahora vamos a sacar la yema de huevo. A ver si tenemos por aquí. A ver dónde lo había visto aquí. Bueno, en vez de dos le vamos a poner las tres. Y esto después para sacarlo. Hay que dejarlo que se haga el jarabe bien. Y después os diré cómo se pone, se busca el punto, ¿eh? Queremos que salga a punto de hebra. Pero todavía esto necesita tiempo. Ponemos aquí los bizcochitos. Ahí va. En el centro vamos a poner la nata. Y encima el otro bizcocho. Vamos a coger el cuchillo también. Y
Para ponerlo completamente liso. Después ya le pondremos la yema y es cuando va quemado, por encima. Mientras dejamos preparar y reducir aquí el jarabe, pasaremos unos minutos a publicidad, ¿de acuerdo? Ahora seguimos.